Otro accidente siempre en la carretera C-A5. Este es está oscuro ahí todavía. Todavía está oscuro, está nublado ahí. Allá es, recuerde que Siguatepeque está fresco, si es que son las 7:37 de la mañana. Le ha dado vuelta una rastra bueno, y no sé por qué se han vuelto estas rastras. Si ahí en Siguatepeque, ¿por qué parte de Siguatepeque? Antes de llegar al peaje. Ahí es recto. Sí. Ahí es recto. No hay curvas tan peligrosas. Mira que la gente viene dormida o tocada. Rastra vuelca cerca del peaje en Siguatepeque. ¿Por qué se dio vuelta esta rastra? Ricardo Castro. Buenos días, don Eduardo, Cecia, Carolina, todos los televidentes en todo el territorio nacional. En efecto, accidentes de tránsito con pérdidas materiales tipo volcamiento en carretera CA5, 30 kilómetros antes del peaje. Un cabezal tipo furgón color blanco, placa AAJ3366, conducido por el señor Santos Andino. Gracias a Dios, él resultó ileso. Según información que se nos brindó, venía de Choluteca hacia Puerto Cortés. Informa que las causas del accidente fueron la neblina y llovizna que caía en ese momento, y al llegar a una curva antes del peaje no miraba nada, solo tomó el volante fuerte y frenó, pero ya era imposible detener el pesado furgón. Con este informe desde Siguatepeque, compañeros, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital.